son muchas cosas, como por ejemplo en el 2025 logramos hacer que los uniformes escolares fueran libres de estereotipos de género. También la ley de tallas, la regulación del retoque digital en la publicidad. Cambiamos los parámetros de belleza y eso prácticamente eliminó el bullying. Mejoramos la autoestima de niños y niñas que hoy en día pueden crecer libres de estos estándares inalcanzables que antes existían y que les enseñaban que solo se podía hacer de una sola forma. Que juntas avanzamos más fuertes y hay que darle color. Pero creo que no nos podemos olvidar de las mujeres que hicieron esto posible. Es gracias a ellas que hoy día podemos vivir la vida que queremos. Descubre Hair Story y juntas construyamos la historia que queremos vivir.